Trajimos al resto de legiones dispersas. Bueno, concluido este capítulo, vamos a por el siguiente, el 1.3, la Legión Piedra Negra. No sé si será el último de los caballeros. Veremos a ver, pero bueno, vamos a ello. Vale, siguiente capítulo. Dificultad realista, evidentemente. ¿Y por qué no hay una más difícil? Si no, me la pongo. Nosotros vamos a por todo. Vale, vamos a ver. Recobrar el aliento. No sé si tendré golpes precisos. Recuperación rápida nivel 1. Recuperar resistencia a una velocidad moderada. Afilar hoja. Los ataques infligen daño durante 30 segundos. Bueno, vamos a recobrar el aliento que me está dando la vida, tío. Esa. Golpes precisos nivel 1. Todos estos canales infligen 5% más de daño. A ver si hay aquí otra. Afilar hoja, herida superficial, reduce el daño recibido un 15%. Esta no está nada mal, pero infligen un poco más durante 15. Cúrate un poco y obtiene un pequeño potencial de daño durante 15 segundos tras una ejecución. Ostras, tío. Ah, vale, tengo que realizar la ejecución. Vale, de momento vamos a ir con esa. No sé si estaré haciendo bien, pero de momento voy a ir con esa, ¿eh, chicos? La Legión Piedra Negra. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta misión. Si no, se me atasca. En esta segunda se me atasca un poquito. O sea, misiones que en realidad se tardan 10-15 minutos en pasársela. Yo estoy tardando en 30 y 40. También, evidentemente, la dificultad me pone las cosas más difíciles. Pero ya te digo que, ya os digo que es bastante solventable el pasárselo en realista. No lo veo tampoco como algo muy, muy complicado. Supongo yo que en función de vayamos avanzando las misiones y las cosas se pongan más complicadas, lo tendré más difícil. Y es donde notaremos ese modo realista al 100%. Ya os digo que de momento lo estoy notando en muchos aspectos, que los enemigos me aguantan más, esquivan bastante mejor, son un poquito más agresivos y que la vida me baja bastante más con cada golpe que recibo. Omitimos secuencia y os digo que toda la cinemática la voy a pasar, ¿eh? Vale, tenemos que ir ahora por el campo con este señor. Esquivar rodando. Ah, vale, sí, eso ya lo sabía. Vale, vikingos ahí. Vale, déjame entrar en el combate, ¿no? Un poco. A ver. Vale, esa la tenemos ya casi muerta. Vale, otro, la verdad que mi compañero lo está haciendo todo, el pobre. Vale, otro menos. Menos mal que me han puesto con este. Si me tengo que pasar yo esto, todo esto solo. Bueno, esta ya está muerta. Vale, avanzamos. No sé ni cómo se llama este hombre, pero bueno. Muchas gracias. Vale, supongo yo que nos tendremos que infiltrar en el campamento de vikingos. Un geyser. Qué raro. Rotura de guardia y lanzamiento. Rompe la guardia de tu adversario y encadena con una segunda rotura de guardia para lanzarlo. También puede determinar la dirección. Ah, vale, ese es el tema de la patada. Sí, eso lo he hecho antes. Que me ha salido solo. ¿Cómo se refiere a eso? Ah, sí, mira, sí. Vale, pues muy bien. Rompe la guardia de tu rival y encadena algún ataque ligero. Vale, sí. Eso es lo que he estado haciendo antes para eliminar a mis enemigos, la verdad. Vamos a ver. Vale, venga. Fuera.
Joder. Vale, rompemos guardia a este hombre. Vale, este está muerto. Vale. Les digo que todavía me falta habilidad, ¿eh? Me falta bastante habilidad con el personaje. Todavía me falta agilidad un poquito en el tema de los reflejos, el esquivar. Esto sí que romper la guardia porque con el escudito... Mientras tienes fijado un enemigo, puedes bloquear ataques de otro. Guardia a la izquierda para los enemigos a tu izquierda. Guardia a la derecha para los enemigos a tu derecha. Vale, de acuerdo. Gracias por la información. Esto supongo yo, ¿se le podrá tirar a los pinchos estos? Me parece que no le hace nada. Pues no sé ni siquiera si le ha llegado a dar. Aquí los dos ahora bien. Vale. Ese fuera. Este, si es que lo tengo ya muerto. Sí, está muerto. Vale. Y este también. Venga, para afuera. Vale, perfecto. Seguimos avanzando, mi compañero. ¿Es ese? Sí, es ese. Y le están dando, pero bien, ¿eh? La eliminación. Los lanzamientos hacen caer al suelo los enemigos. ¿Cómo me subo ahí, macho? Está la verdad pasándolo mal. No. ¿No podemos subir por aquí? No. Parece ser que no me deja. Tengo que derrotar a su comandante. Bueno, avanzamos por aquí. Estoy yo solo contra todos. Vale, venga. Vale, otro muerto. Vale. Vale, otro que va a estar... Muertos, venga, ala, sí. Vale, perfecto. Vamos arriba. Mi compañero estará, no sé si estará con el invasor todavía peleando. Cuidado que este mete, ¿eh? Este tío bastante, además, está fuerte el tío. Me saco una cabeza por lo menos. Vamos a darnos vida porque nos mata. Yo no entiendo cómo se me atascan algunos enemigos, tío. Es que... Tiene hasta los cojones el otro, el arquero este. Venga, David, que lo tienes. Vale, menos mal. Pensaba que me mataba, ¿eh? Pensaba que me mataba. Y me tocaba reiniciar otra vez. Vale. Vamos para allá. Uf, madre mía, ¿eh? Estoy sufriendo las... Lo estoy sufriendo bien, ¿eh? Vale, no sé si mi amigo Stone. Si necesitará ayuda, pero... Digo, por darnos el estandarte. Pero bueno, me lo voy a guardar para luego... Como no puedo ver su vida todavía, supongo yo que la aguantará porque está recibiendo hostias a tu Tiblén. Una pacificadora. Bueno. Primera vez que peleo con esta muchacha.
Joder. Esto hay que utilizar, pues eso, a romper guardia todo el rato. Bueno, mi amigo no hace nada, ¿no? Vale, me deja a mí. Joder. Ahora la atacan, ¿no, mamón? Cuando está uno de vida. Joder. Vale. Seguimos para adelante. Pues estos son caballeros, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos de aquí, que me estoy aquí mucho. Cuando hay gente a mi espalda no me gusta un pelo. Damos vida. A ver. ¿No hacen nada? Pues ataco yo. Vale, otro muerto. Nos quedan esos dos. Me puedo dar vida aquí. Vamos a darnos vida con el estandarte. Espérate, Stone. Que vengan aquí si quieren. No, nos están esperando ahí. Vale, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que me caigo y empezamos de nuevo otra vez. Que es justo lo que me había pasado antes, en la anterior misión. Quiero hablar con estos desertores. Vamos a coger este estandarte que nos viene de lujo, tío. ¿Esto se puede romper? Sí. Hubo un tiempo en que éramos 15 en el Círculo Piedra Negra. Madre mía. Vale, vamos. Uno de nosotros. Eran miembros de la Legión de Hierro. Omitimos secuencia cinemática. Vale, ahora tenemos aquí una pelea contra 200, parece ser. Venganza. Bloquear y recibir golpe llenará tu medidor de venganza. Actívalo con triángulo cuando esté lleno para conseguir un breve potenciador de tu ataque, defensa y resistencia. Vale, será la barra amarilla esa de ahí abajo. Vale, este fuera. Gracias, Stone, tío. Esto sí que es un compañero. Vale, vamos a activar la venganza esta vez. Esto supongo yo que podré pegar aquí golpes sin cansarme, ¿no? No, mira, sí, incluso los golpes que recibo me quitan bastante menos vida. Vale, otro menos. Cuidado que se me ha acabado ya la venganza. O sea, la motivación. Vamos a bajarlo un poquito ahora. Pero bueno, ¿cuánto ataca a este, tío? Joder, tío, me está haciendo polvo, ¿eh? No sé ni por dónde me viene, tío. Pero bueno, tío, vamos a ver, vamos a ver. Que me estás tocando ya mucho los cojones, macho. Es que es increíble, tronco. Hijo de puta, tío, hijo de puta. Vale. Es que no sé ni cómo contraatacarlo, tío, a este hombre. Venga ya, hombre. Cómete alguna, por lo menos. Es que mi compañero no hace nada. Cuando tiene que hacer algo... No hace nada el tío. Se queda ahí parado. Sí, sí, respeta los duelos, pero cabrón, ahora necesito tu ayuda. Es que me mata y tengo que reiniciar. Cuidado, cuidado la estamina. Venga, joder.
sois de la Legión de Hierro. ¡Perros criminales! Voy a darme vida, tío. Voy a dar, madre mía, me tengo que gastar tres veces y tengo que utilizar la habilidad para matar a este espantajo. ¡Venga ya, hombre! ¡Muérete, joder! ¡Madre mía, chaval! Se me ha puesto difícil este, ¿eh? Es que no sabía cómo contraatacarlo, lo digo en serio. Ese fue el día en el que finalmente conocí. No sabía ni por dónde me venían. Vale, siguiente misión completada. Uf. Complicado, complicado, chicos. Complicado, complicado. Así que nada, espero que os haya gustado. Vamos a por la siguiente.